¡Ven aquí, inútil! ¡Te voy a arreglar la columna vertebral! ¡No escapes! ¡Que ahora viene la parte en la que cuelgo tus tripas! ¡Solo quiero hablar contigo, tarado! ¡Apártate, cretino! ¡O correrá la sangre! ¿Necesitas una cara nueva? ¡Porque te arranco la que tienes! Aún no es mi hora, pero saluda al diablo. ¡Detenedlo! ¡Mierda! ¡Te mataré! Es demasiado grotesco. Las han robado, robado y vendido. ¡Dios de maldito moderado! ¡Vamos, nuestros aseguran arreglar a Blanco! ¡Bebido ciudadano! ¡Conducta sospechosa! ¡Caos! ¿Qué más? Ni siquiera me molestaré en llamar a Sansón. Voy a cabrearme y te destriparé yo mismo. No he matado a nadie. Sigue buscando. Es demasiado grotesco. Las han robado, robado y vendido. ¿Por qué tanta prisa? ¡No me quites el gusto de patearte el culo! Van tres veces este mes. Debo comer y tú alimentarme. ¿Funciona así? Cállate. ¿Tú qué quieres? Hay muchos crímenes. ¿Te ayudo? No hace falta, todo está bajo control. Muchas gracias. ¿Y los asesinatos que nunca resuelves? ¡Que te calles, Vidoc! Piénsalo. Él lo resuelve y te haces famoso. Haremos algo. Resuelve un asesinato y te voy a dar un arma. Mientras tanto, tengo cosas más importantes que hacer. ¡Eh! Conozco las calles. Puedo ayudarte. ¿Por qué motivo?
¿Por qué ese apestoso y estúpido cerdo del ministro de policía no tiene el apestoso y estúpido sentido común de hacer nada que vea a un estafador como yo la esperanza de vivir algún día en una ciudad y no en un pozo de mierda? ¡Y porque estoy mortalmente aburrido! Oh, por el amor de Dios, Vidal, cállate. Los monjes tienen algo siniestro. Vivir siempre encerrados en un enorme edificio resulta duro para la gente. Echa un vistazo en el monasterio de la isla. Debe de estar loco de remate. ¡Santo cielo! El fraile San Islas, Bernard e incluso el respetado Benoit. Y el fraile Jean. Todos muertos. Es algo que escapa a mi comprensión. Tres monjes han sobrevivido, gracias a Dios. Pero no me atrevo a pensar. ¿Podría haber sido uno de ellos el asesino? ¡Ah! ¡Tonterías! ¿Quién sería capaz de cometer tal atrocidad?
Han ocurrido muchas cosas. Primero, la muerte de los monjes ancianos. El fraile Jean les sirvió vino y empezaron a sentirse cansados. Se fueron a la cama y jamás despertaron. Corrí a ver al médico. Cuando volví, ¿qué me encontré? A todos muertos. Y el fraile Jean, estrangulado en la mesa. Monje ahí, haciendo fuego. Eso hacía. Un fuego aquí en el viñedo. Pues bueno, le grité que se fuera y salió corriendo. Preocupa mucho, Fray Onoge. Él y Fray Jean estaban muy unidos. Creo que el asesinato ha afectado a su cordura. Los mortales no comprenden la voluntad de Dios. Reflexionamos, rezamos y hacemos lo que podemos. Hallamos alguna pista en las escrituras de los profetas. Creo que Nostradamus es uno de ellos. Los mortales no comprenden la voluntad de Dios. Reflexionar. Me preocupa mucho, Fray Onoge. Él y Fray Jean estaban muy unidos. Creo que el asesinato ha afectado a su cordura.
Pero no me atrevo a pensar. ¿Podría haber sido uno de ellos el asesino? Ah, tonterías. ¿Quién sería capaz de cometer tal atrocidad? Han ocurrido muchas cosas. Primero, la muerte de los monjes ancianos. El fraile Jean les sirvió vino y empezaron a sentirse cansados. Se fueron... Los mortales no comprenden la voluntad de Dios.
Los mortales no comprenden la voluntad de Dios. Reflexionamos, rezamos y hacemos lo que podemos. Según la profecía, los conspiradores morirían dormidos. Jan fue víctima de fratricidio. ¿Es asesinato cumplir una profecía? Todo se está cumpliendo, incluso esto. En mi opinión, estaba mal de la cabeza. Arresta al loco y acertarás 9 de cada 10 veces. Adelante. Hay implicados personajes siniestros, ¿eh? Supongo que poner la dirección sería muy vulgar. Si consigues sacar la cabeza del trasero, intenta encontrarnos. ¿Y qué tendré que hacer con el medallón?
Si consigues sacar la cabeza del trasero, intenta encontrarnos. Este medallón tiene que estar relacionado. ¿Y qué tendré que hacer con el medallón? Si consigues sacar la cabeza del trasero, intenta encontrarnos. Quizá el rayo de sol. Si consigues sacar la cabeza del trasero, intenta encontrarnos.
Este medallón tiene que estar relacionado. Sí que has tardado, mendrugo. ¿Qué es este sitio? Un santuario. Donde aprendemos y nos preparamos. Lejos de los ojos del enemigo. ¿No acabamos de huir de una mazmorra? No es una mazmorra. Es un centro neurálgico. Desde estos túneles podemos llegar a cualquier parte de la ciudad sin que nos vean. Lo vemos y oímos todo. ¿En serio? La visibilidad parece un problema. ¿No preferirías algún lugar con vistas? Este sitio nos ha sido muy útil durante 600 años, mendrugo. ¿Y cuánto tiempo llevas ahí esperándome en la oscuridad? No mucho. Guillaume te vio desde el campanario. Bueno, tu entrada espectacular. ¿Te burlas de mí? No, no. En serio, muy teatral. Cállate. Es aquí. ¿El candidato se aproximará? Así que el hijo de Charles Dorian regresa aquí. Belek dijo que no vendrías. ¿Por qué lo hiciste? Me he cansado de huir de mis errores. Monsieur de la Serre, mi padre. Quiero redimirme. La muerte del gran maestre de la Serre te pesa. ¿Por qué? ¿Empuñaste la hoja asesina? ¿Acaso importa? Igualmente es culpa mía. Inna zunuba hutuki lukailai. Halanta mutaki don min. Ana kasalek. Innahu kadiron ala muguyahati el muhakama. Sayakunu yeyida. Muy bien. Desde la oscuridad saliste a la luz. Desde la luz volverás a la oscuridad. ¿Estás listo para recorrer la senda del águila? Si es un modo elegante de preguntar si necesito ayuda. Sí. Pues bebe. ¿Qué está pasando? ¿Hola?
¿No puedo acompañarte, padre? Balú, hijo, tú espera. Estaré de vuelta cuando esta malucilla me lleve. ¡Padre! ¿Dónde está el chico? Le dije al sí. ¡Padre, soy yo! ¡Estoy aquí! ¡Padre! ¿Dónde está el chico? ¡Padre, soy yo! ¡Estoy aquí! Si la dejo aquí, Monsieur de la Serre la verá cuando regrese. Thank you.
Son las palabras que pronunciaron nuestros ancestros, las palabras que dan vida a nuestro credo. Aleja tu hoja de la carne de los inocentes. Ocúltate a simple vista. No pongas en peligro a la hermandad. Que estos preceptos se graben en tu mente. Cúmplelos y prosperarás. Incumplirlos será tu perdición. ¡Arriba, asesino! Arnaud Dorian ha muerto. Ha sido borrado de este mundo. Y sus fallos y pecados ahora son polvo. Esta noche renace como novicio de la hermandad de asesinos.